Bueno, en primer lugar, luego de la entrevista que me hiciste la vez pasada, que nos hiciste al taller protegido, debo agradecer a muchos vecinos que se acercaron y colaboraron para que esto pudiera empezar a funcionar otra vez. Por supuesto que tenemos un protocolo propio de trabajo. En una jornada reducida estamos trabajando y con el 2 operarios y a veces 3 por el momento. A los vecinos que gentilmente nos guardaron el material para reciclar, les comunicamos que a partir del lunes se podrá traer el material al taller entre las 9 y las 13 horas. Se van a dar cuenta que nuestros canastos que están frente al taller no funcionan porque el protocolo no lo permite y tenemos muy poco personal. A pesar de que hay mucha gente, lo ha llevado y la verdad que para nosotros es mucho trabajo ahora. Eso es lo que le pedimos a la población, que sea consciente que de 9 a 13 todos los días, de lunes a viernes, podrán llevar el material a reciclar. Ese material para nosotros significa mucho porque es el aporte económico para que el taller pueda funcionar dentro de esta pandemia lo mejor que se pueda. Bueno, y seguramente Beba reacomodándose puertas adentro para empezar a funcionar y a operar, ¿no? Porque seguramente se les va a copiar mucho material. Sí, la verdad que sí, ya esta semana nosotros venimos trabajando. La primera semana se trabaja nada más que con los empleados y hoy tenemos 2 operarios con nosotros con el protocolo de extrema seguridad. El espacio nuestro es grande y bueno, de a poquito lo vamos a ir logrando. Tenemos el apoyo del municipio, por supuesto, con su galpón en la calle Lamela y entre todos vamos a ver. Sería muy triste tener que volver para atrás con esto que se ha instalado en la comunidad, el tema del reciclaje. Pienso que no. Mucha gente nos ha llamado cuando empezamos a juntar, porque yo entiendo, en cada domicilio no hay un lugar especial. Pero bueno, nos aguantaron más de 50 días. Pero es como que todos nos tenemos que acomodar a este nuevo sistema en la comunidad. No solamente con las cosas del taller, sino vemos que, y lo escuchamos permanentemente, es una nueva forma de vida. Lo que sí quiero aclararles es que no vamos a poder hacer el retiro domiciliario como hacíamos antes. La gente va a tener que acercarse al taller a depositar el material que va juntando. Beba, para la gente que quiera acercar material, vos decías, bueno, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13, ¿hay alguna recomendación en especial para los elementos que vaya a acercar? Sí, yo esto lo venimos diciendo, o sea que se trate de reducir, si tienen que traer cartón de cajas, que las cajas las desarmen, que el plástico, las botellas las aplasten. Lo que no vamos a recibir y que eso lo tienen que dejar en los puntos limpios es el vidrio. El vidrio en este momento, en la nueva etapa que empezamos a funcionar, no lo vamos a poder recibir. Bien. Pero bien. Reducir el otro material nos va a aliviar el trabajo dentro del taller y es mucho y no ocupa tanto espacio. En el taller va a haber durante la semana bolsones y ahí es donde van a tener que depositar el material. Bueno, esperemos que esto empiece a funcionar de esa manera. Beba, de más está decir, ¿no?, la aclaración que siempre se hace, que es la de tratar de que sean elementos que sirvan para el reciclaje, ¿no?, para tratar también de colaborar con los chicos, con los operarios. Es el cartón, el papel, las botellas plásticas de todo tipo y nylon, y nada más.
o sea, todo lo que es baldes, sillas rotas, basura orgánica, por supuesto que eso no lo recibimos y no lo recibíamos y no lo vamos a recibir ahora tampoco. Tenemos una población, o sea, mínima en este momento, no sabemos cuándo vamos a estar todos dentro de la institución. Yo creo que la gente lo entiende, tenemos un lugar en la comunidad ganado y seguimos luchando por todo lo que venimos luchando, no solamente nosotros, sino todos los talleres de la provincia de Buenos Aires, que la situación económica no es la mejor. Nosotros trabajamos, podemos afrontar los gastos, tenemos el apoyo del municipio, pero bueno, nos falta todavía golpear las puertas en la provincia de Buenos Aires. Y a ver, si bien vos decís falta golpear las puertas en la provincia de Buenos Aires, igualmente hubo algún tipo de novedad, porque tal vez no se golpeó desde aquí, pero tal vez de otro lugar del país sí se hizo. ¿Hay novedades en relación a esta ayuda que necesitan los talleres protegidos del país para poder subsistir y sostenerse en el medio de esta pandemia? Sí, tenemos entre todos, o sea, hay una federación de talleres protegidos que viene trabajando hace 50 días. Una parte se consiguió a través de Nación, que los chicos recibirán desde ese lado, porque ellos reciben dinero de provincia y de Nación. En Nación se les ha aumentado un poquito, en provincia nada. Financieramente para nosotros, para las instituciones, todavía no se logró nada. Sí, nosotros a través de la FIP logramos en marzo incluirnos en el plan de APT. ¿Qué significa? Pagamos el 50% de los sueldos nosotros y el otro 50% lo paga la FIP. Para nosotros también es un gran alivio, pero el problema es el funcionamiento mensual de los gastos que tiene el taller. Servicios, seguros, alimentos, es mucho. O sea, la gente, no, para nosotros, quizás para otra institución no sea tanto, pero para nosotros sí. Beba, te voy a pedir nuevamente el número telefónico del taller protegido, digo, para aquella gente que por ahí necesite comunicarse con ustedes, tal vez para esto coordinar a veces, para llevar cosas, o también por ahí para poder hacer algún tipo de alguna donación económica, que seguramente sí va a ayudar y muchísimo. Sí, la verdad que sí, porque con esto que hicimos la vez anterior, Rodrigo, nos sirvió porque hubo gente que nos prestó dinero para poder hacer la compra de material. Mucha gente se acercó desinteresadamente a ofrecer el transporte para traer las cosas de Bahía Blanca, que todo eso tiene un costo. No puedo nombrar a todos porque quedaría mal con alguno, pero los aportes recibidos fueron inesperados y bienvenidos, por supuesto. Por eso nuestro agradecimiento a toda esa gente. Aquel que quiera comunicarse con el taller, yo les doy el número del taller telefónico. Sí, 4940-774. Perfecto, ahí estamos. Bien. ¿Eh? Perfecto. Porque la vez pasada el celular del taller, en este, siempre de 9 a 13 está funcionando en horario reducido y con poca gente. Bien. A ver, y todos los elementos que tenga uno para acercar tienen que ser a partir del día lunes, no ahora el fin de semana, ¿no? No, el fin de semana este y ningún fin de semana ni festivos. Bien. Siempre porque, de lunes a viernes. De lunes a viernes, porque este fin de semana, si bien estaban dado vuelta los canastos grandes, hubo gente que no sé cómo hizo, pero metió los... el material o lo dejó en la calle o lo dejó dentro de... Si levantaron el me río porque fuimos el sábado con otra gente de la comisión a sacarlo porque estéticamente queda mal y no era lo correcto dejar eso. Y el domingo nuevamente nos encontramos con bolsones
Yo entiendo que la gente colabora, pero yo no prefiero que los fines de semana lo dejen en casa. Gracias por esta aclaración y bueno, obviamente está puesto en el videograf el teléfono como para que lo puedan agendar para aquellas personas que por ahí quieran coordinar esto de la entrega por ahí de distintos elementos o como pasó ya con anterioridad, aquella persona que por ahí pueda colaborar desde lo económico, obviamente va a ser muy importante para el taller protegido. Beba, gracias como siempre. Gracias Rodrigo por este espacio y bueno, empecemos una nueva etapa. Tal cual. Muchísimas gracias.